separar de la experiencia que solimos evitar de sufrir. Es duro, pero tiene salto, así que está muy bien. Hay que sufrir para entender la escena que hoy día hemos querido representar. Porque esta realidad hermosa de este Monte Calvario no es solo una ficción ni un recuerdo que le pasó a Cristo hace 2000 años. Es lo que nos pasa a todos y a tanta gente que hoy día sufre. Y por supuesto, o si no sería masoquismo, ninguno de nosotros, ni ellos ni ellas, sufren porque quieran sufrir. Sufren porque es lo que hay, se dice por ahí. Es lo que me tocó. Es lo que hoy día tengo que enfrentar. Quien no ha sufrido no se abre al verdadero consuelo. Y hasta Cristo, dirá la carta a los Hebreos en el capítulo 5, sufriendo aprendió a obedecer a Dios. Padre, si es posible, aparta de mí todo esto. Porque veía que le dolía ya. Porque anoche rezábamos con él, lo hizo ese sufrimiento anticipado, sudar gotas de sangre en Getsemaní. Si es posible, aparta de mí el sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si yo no me abro a asumir el sufrimiento y trato de negarlo, lo cual es una rotunda estupidez, perdonando la palabra, es como la persona que se muere a alguien, que pierde el trabajo, que está viviendo cualquier duelo y se hace el choro, la chora, y dice que aquí no pasa nada, y le pasa de todo, pero no se lo permite, no se lo permite. Vamos a cantar algo cortito que no se lo sabe. Entre tus manos está mi vida, Señor. ¿La tenemos? Ah, la tenemos. La tenemos en el pendrive. No sé el número, a ver que venga la huella del pendrive. No, es una nueva. Es una extra. Entre tus manos está mi vida, Señor. Hay que morir para vivir. O podríamos decir, hay que sufrir para consolar. ¿Se dan cuenta? Entre tus manos está mi vida, Señor. Confío.
Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Abre al corazón del hombre. Grítenle que se ha cumplido su condena. Para de sufrir. Este día viene santo, en la cruz son clavados todas las miserias humanas. Para siempre. No volvamos a clavar a Cristo en la cruz. No volvamos a meter el dedo en sus llagas. No le ocultemos más su corona de espinas. Porque ya están perdonadas todas las culpas. Todas las culpas. Aquí está tu Dios. Ahí está, reciente, en los brazos de su madre. Aquí está tu Dios. Aquí está el Señor. Y el que parece fracasado, inclusive muerto, está lleno de poder. Y Él, y ahora Él a través de nosotros, desea apacentar como un pastor a su rebaño, especialmente a las ovejas más flacas, a las más débiles, a las más enfermas, a las más solas, a las más tristes. Apacentar como un pastor a su rebaño. Y Él amorosamente lo reúne, como lo reúne esta mañana aquí. Él reúne a sus ovejas dispersas. Y a las más frágiles, dice, las lleva en sus hombros, carga los corderitos y conduce con delicadeza. Ven para acá, te dije, de nuevo me diste la pata, ¿cómo eres tan bruto? No, así no. Conduce con delicadeza. Pone una imagen muy bonita en el versículo 11, dice, a las que acaban de parir. Tan frágil en ese momento las mamás, ¿no? Tan emocionalmente frágil, tan llena de suturas y otras cosas. Las que han tenido parto natural y las otras también, porque la cesárea no es chiste.